Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 30. 7. Simposium sobre análisis infantil. 4. Volvamos al ejemplo de Anna Freud, que he mencionado anteriormente. El niño, cuya mejor arma contra el asalto de sus instintos era su temor al padre, nos encontramos con un superyó indudablemente inmaduro. Preferiría no llamar a semejante superyó típicamente infantil. Tomando otro ejemplo, el niño de 4 años cuyos sufrimientos por la presión de un superyó castrador y canibalístico, en absoluto contraste con sus buenos y cariñosos padres, seguramente no tiene este único superyó. Descubrí en él identificaciones que correspondían más estrechamente a sus verdaderos padres, aunque de ninguna manera eran idénticas a ellos. El niño llamaba a estas figuras, que aparecían como buenas y protectoras y dispuestas a perdonar, su papá y mamá hadas. Y cuando su actitud hacia mí era positiva, me adjudicaba en el análisis el rol de la mamá hada, a quien se podía confesar todo. Otras veces, siempre que reaparecía la transferencia negativa, yo jugaba el rol de la madre mala de la que esperaba todo lo malo que fantaseaba. Cuando yo era la mamá hada, era capaz de satisfacer los pedidos más extraordinarios y de gratificar deseos que no tenían ninguna posibilidad de ser colmados en la realidad. Yo debía ayudarlo, trayéndole como regalo, a la noche, un objeto que representaba el pene del padre, y este debía ser cortado y comido. El que él y ella mataran a su padre era uno de los deseos que la mamá hada debía gratificar. Cuando yo era el papá mágico, debíamos hacer lo mismo a su madre, y cuando él mismo tomaba el rol del padre y yo representaba el del hijo, no solo me permitía el coito con su madre, sino que me daba informaciones acerca de éste, me animaba a hacerlo y también me mostraba cómo podía realizarse el coito fantaseando con la madre por padre e hijo simultáneamente. Toda una serie de las más variadas identificaciones opuestas entre sí, originadas en estratos y periodos muy diferentes, fundamentalmente distintos de los objetos reales, tuvieron como resultado en este niño un superyó que realmente daba la impresión de ser normal y de haber evolucionado bien. Una razón más para seleccionar este caso entre muchos otros análogos es que se trata de un niño que se podría llamar perfectamente normal y que estaba en tratamiento analítico solo por razones profilácticas. Solo después de un tiempo de análisis y cuando el complejo de Edipo fue explorado en profundidad, pude reconocer la estructura completa y diferente y diferentes partes del superyó del niño. Mostró las reacciones de un sentimiento de culpa con una ética de nivel realmente elevado. Condenaba todo lo que consideraba malo o feo, de un modo que, aunque apropiado para el yo de un niño, era análogo al funcionamiento del superyó de un adulto con un alto nivel ético. La evolución del superyó del niño, aunque no menos que la del adulto, depende de varios factores que no necesitamos tratar aquí con mayor detalle. Si por alguna razón esta evolución no se ha realizado totalmente y las identificaciones no son totalmente afortunadas, entonces la angustia, a partir de la cual se originó toda la formación del superyó, tendrá preponderancia en su funcionamiento. Creo que el caso citado por Anna Freud no prueba otra cosa sino que tales desarrollos del superyó existen. No creo que muestre que este es un caso del desarrollo específicamente infantil, ya que nos encontramos con el mismo fenómeno en aquellos adultos cuyo superyó no está desarrollado. Por eso creo que las conclusiones que Anna Freud extrae de este caso son erróneas. Lo que Anna Freud dice con respecto a esto me da la impresión de que ella cree que el desarrollo del superyó, con formaciones reactivas y recuerdos encubridores, tiene lugar en alto grado durante el periodo de latencia. Mi conocimiento analítico de niños pequeños me obliga a diferir de ella en forma absoluta en este punto. Mi observación me ha enseñado que todos estos mecanismos están ya establecidos cuando surge el complejo de Edipo y son activados por este. Cuando el complejo de Edipo ha declinado, ya realizaron su tarea fundamental.
Los desarrollos y reacciones subsiguientes son más bien la superestructura de un sustrato que ha tomado una forma fija y persiste inmodificado. Algunas veces, y en ciertas circunstancias, las formaciones reactivas están acentuadas y, nuevamente, cuando la presión extrema es más poderosa, el superyó opera con mayor fuerza. Estos fenómenos, no obstante, no son privativos de la niñez. Lo que Anna Freud considera como una ampliación adicional del superyó y como formaciones reactivas en el periodo de latencia y en el periodo inmediatamente anterior a la pubertad, es simplemente una adaptación aparente y superficial a las presiones y exigencias del mundo exterior, y no tiene nada que ver con el verdadero desarrollo del superyó. A medida que crecen, los niños, como los adultos, aprenden a manejar el doble código moral, más hábilmente que los niños pequeños, que todavía son menos convencionales y más honestos. Pasemos ahora a las deducciones de la autora a partir de sus proposiciones sobre la naturaleza dependiente del superyó de los niños y su doble código moral en relación con los sentimientos de vergüenza y desagrado. En las páginas 73-75 de su libro, Anna Freud sostiene que los niños difieren de los adultos en este aspecto. Cuando las tendencias instintivas del niño se han hecho conscientes, no se puede esperar que el superyó asuma por sí mismo la total responsabilidad de su dirección. Piensa que los niños, dejados solos en esto, solo pueden descubrir un único sendero corto y adecuado, a saber, el que conduce a la gratificación directa. Anna Freud no acepta, y da buenas razones para su actitud, que la decisión sobre cómo deben ser empleadas las fuerzas instintivas liberadas de la represión deba corresponder a las personas responsables de la educación del niño. Considera, por lo tanto, que lo único que debe hacerse es que el analista guíe al niño en este aspecto tan importante. Da un ejemplo para ilustrar la necesidad de intervención educacional por parte del analista. Veamos lo que dice. Si mis objeciones a sus proposiciones teóricas son válidas, deberán soportar la prueba de un ejemplo práctico. El caso en cuestión es uno que Anna Freud discute en varios pasajes de su libro, el de una niña de 6 años que sufría de neurosis obsesiva. Esta niña, que antes del tratamiento manifestaba inhibiciones y síntomas obsesivos, se tornó en ese momento desobediente y falta de límites. Anna Freud infirió que en ese punto hubiera debido intervenir con el rol de educadora. Creyó reconocer que el hecho de que el niño gratificara sus impulsos anales, fuera del análisis una vez libres de la represión, indicaba que ella había incurrido en un error y había confiado demasiado en la fuerza del ideal del yo del niño. Pensó que este superyó, aún insuficientemente establecido, hubiera necesitado una influencia educativa temporaria por parte del analista, y por lo tanto, en este punto no era capaz de controlar los impulsos del niño sin ayuda. Creo que sería bueno que yo también seleccionara una ilustración para sustentar mi opinión, opuesta a la de Anna Freud. El caso que citaré fue muy breve, el de una niña de 6 años que en el comienzo del análisis sufría de una neurosis obsesiva. Erna, cuya conductora en el hogar era intolerable, y que manifestaba marcadas tendencias asociales en todas sus relaciones, sufría de frecuente insomnio, de excesivo onanismo, obsesivo, inhibición completa para el aprendizaje, profundas depresiones, ideas obsesivas y varios otros síntomas graves. Fue tratada analíticamente durante 2 años, y es evidente que la curación fue su resultado, porque desde hace más de un año ha estado en un colegio que por principio solo toma niños normales, y que está enfrentando allí la prueba de la vida. Como es de suponer, en un caso tan grave de neurosis obsesiva, la niña sufría de inhibiciones excesivas y profundos remordimientos. Manifestaba el característico viraje de la personalidad de ángel a demonio, de princesa buena a malvada, etc. En ella, también, el análisis liberó tanto enormes cantidades de afecto como impulsos sádicos anales. Durante las sesiones analíticas tenían lugar extraordinarias descargas, rabietas que se desahogaban en los objetos de mi cuarto, tales como almohadones, etc. Ensuciaba y destrozaba juguetes, manchaba papel con agua,
plastilina, lápices y demás. En todo esto, la niña daba la impresión de estar considerablemente liberada de inhibiciones y parecía extraer un placer notable de esta conducta, a menudo bastante salvaje. Pero descubrí que no se trataba simplemente de un caso de gratificación desinhibida de sus fijaciones anales, sino que otros factores jugaban un rol decisivo. De ninguna manera era tan feliz como se hubiera podido pensar a primera instancia. Y como los que rodeaban al niño hubieran pensado que sería en el caso citado por Anna Freud. Lo que en gran parte se encontraba debajo de su falta de freno era angustia y también la necesidad de castigo que la impedían a repetir su comportamiento. En este, también, había una evidencia clara de que todo el odio y el desafío que databa del periodo en que se le había enseñado hábitos de limpieza. La situación cambió completamente cuando analizamos estas fijaciones tempranas, sus conexiones con la evolución del complejo de Edipo y el sentimiento de culpa asociado a este. En estos periodos, en los que se liberaban con tanta fuerza impulsos sádicos anales, Erna manifestaba una inclinación temprana a descargarlos y gratificarlos fuera del análisis. Llegué a la misma conclusión que Anna Freud, que el analista debía haberse equivocado. Solo que, y esta es probablemente una de las diferencias más sobresalientes y fundamentales entre nuestras opiniones, yo inferí que había fracasado de alguna manera por el lado analítico y no por el educacional. Quiero decir que me di cuenta de que había fracasado en resolver completamente las resistencias durante la sesión analítica y en liberar totalmente la transferencia negativa. En este y en todos los otros casos, encontré que si queremos capacitar a los niños para controlar mejor sus impulsos, sin que se agoten en una laboriosa lucha contra ellos, la evolución edípica debe ser desnudada analíticamente, tan completamente como sea posible, y los sentimientos de odio y culpa que resultan de esta evolución deben ser investigados hasta sus últimos comienzos. Ahora bien, si tratamos de ver hasta qué punto Anna Freud encontró necesario reemplazar las medidas analíticas por medidas educativas, encontramos que la pequeña paciente misma nos da una información exacta. Desde que Anna Freud le hubo demostrado claramente, página 41, que la gente solo podía portarse mal con quienes odiaba, la niña preguntó, ¿por qué habría ella de tener ese sentimiento de odio por su madre, a quien ella suponía que quería mucho? Esta pregunta tenía una buena justificación y muestra esa buena comprensión de la esencia del análisis que a menudo encontramos en pacientes de cierto tipo obsesivo, incluso muy pequeños. La pregunta señala el camino que hubiera debido tomar el análisis. Hubiera debido penetrar más profundamente. Anna Freud, sin embargo, no tomó ese camino, ya que leemos. Aquí rehusé decirle nada más, ya que también yo había llegado al fin de lo que sabía. La pequeña paciente trató entonces ella misma de ayudar a encontrar la forma que la podría conducir más lejos. Repitió un sueño que ya había mencionado y cuyo significado era un reproche contra su madre porque ésta salía precisamente cuando la niña más le necesitaba. Algunos días después trajo otro sueño que indicaba claramente celos de sus hermanos y hermanas menores. Anna Freud se detuvo entonces. Cesó de avanzar más lejos en el análisis precisamente en el momento en que hubiera debido analizar el odio de la niña por su madre. O sea, cuando realmente lo que primero debía hacerse era dilucidar, en primer lugar, toda la situación edípica. Vemos que es verdad que había liberado y llevado a su descarga algunos de los impulsos sádico-anales, pero no puso atención en la conexión de estos impulsos con la evolución edípica. Por el contrario, confinó sus investigaciones a estratos superficiales conscientes o preconscientes, porque hasta donde podemos juzgar a través de lo que escribe, también parece haber omitido la prosecución del análisis de los celos de sus hermanos y hermanas, hasta sus deseos inconscientes de matarlos. Si Anna Freud lo hubiera hecho, también esto la habrían conducido hasta los deseos de la niña de matar a la madre. Más aún, debe haber omitido también el análisis de la actitud de rivalidad con la madre, ya que, de otro modo,
tanto la paciente como el analista hubieran debido saber para entonces algo de las causas del odio de la niña por su madre. En el cuarto capítulo de su libro, Anna Freud cita este análisis como una ilustración de la necesidad de que el analista intervenga durante un tiempo con el rol de educador. Aparentemente, está considerando este punto decisivo en el análisis que acabo de discutir. Pero yo me represento la situación de la siguiente manera. La niña llega a ser parcialmente consciente de sus tendencias sádico-anales, pero no se le dio la oportunidad de liberarse más amplia y fundamentalmente de ellas a través de un análisis más profundo de su situación edípica. En mi opinión, no se trataba de dirigirla hacia un dominio y control doloroso de los impulsos liberados de la represión. Lo que se necesitaba era más bien someterla a un análisis más profundo y completo de las fuerzas que motivaban estos impulsos. Pero debo hacer la misma crítica a algunos otros ejemplos que brinda Anna Freud. Se refiere varias veces a las confesiones de onanismo recibidas de sus pacientes. La niña de 9 años que hizo tales confesiones en dos sueños que relató, página 31-32, estaba, creo, contando mucho más que eso, y algo muy importante, su terror al fuego y el sueño de la explotación en el géiser que se produjo a causa de una mala conducta de su parte y fue acompañado de castigo, me parece indicar claramente la observación del coito entre los padres. Esto es también evidente en el segundo sueño. En él había dos ladrillos de distintos colores y una casa a la que incendiaban. Estos, como mi experiencia en análisis de niños me permite generalizar, por lo regular representan la escena primaria. Que esto fuera cierto en el caso de esta niña, me parece evidente en sus sueños con fuego, a través de sus dibujos de los monstruos, descritos por Anna Freud, páginas 37-38, que ella llamaba mordedores, y de la bruja que arrancaba el cabello de un gigante. Anna Freud está indudablemente no cierto cuando interpreta estos dibujos como indicadores de la angustia de castración de la niña y de su masturbación. Pero no me cabe la menor duda de que la bruja, que castra al gigante, y el mordedor representa el coito entre los padres, concebido por la niña como un sádico acto de castración. Y además que cuando ella tuvo esta impresión, ella misma concibió deseos sádicos contra sus padres. La explosión del géiser que ella causa en el sueño, que su masturbación estaba asociada a estos deseos y que por lo tanto de su conexión con el complejo de Edipo involucraba un profundo sentimiento de culpa. Y en relación con esto involucraba la compulsión a la repetición y parte de la fijación. ¿Qué es entonces lo que falta en la interpretación de Anna Freud? Todo lo que hubiera profundizado en la situación edípica. Pero esto significa que omitió explicar las causas más profundas del sentimiento de culpa y de la fijación, e imposibilitó la resolución del complejo de Edipo. Me siento obligada a extraer la misma conclusión que en el caso de la pequeña neurótica obsesiva. Si Anna Freud hubiera sometido los impulsos instintivos a un análisis más profundo, no hubiera sido necesario enseñar a la niña cómo controlarlos. Y al mismo tiempo, la curación hubiera sido más completa. Porque sabemos que el complejo de Edipo es el complejo nuclear de la neurosis. Por lo tanto, si el análisis evita analizar este complejo, tampoco puede resolver la neurosis. Ahora bien, ¿cuáles son las razones de Anna Freud para abstenerse de un análisis más profundo que investigara sin reserva la relación del niño con sus padres y con el complejo de Edipo? Hay una serie de importantes argumentos con los que nos encontramos en varios pasajes de su libro. Resumámoslo y consideremos sus alcances. Anna Freud siente que ella no debe intervenir entre el niño y sus padres, y que la educación del hogar peligraría y se crearía en conflictos si se le hace consciente al niño en oposición a sus padres. Creo que este punto es el que determina principalmente la diferencia entre las opiniones de Anna Freud y las mías, y nuestros opuestos métodos de trabajo. Ella misma dice que siente remordimientos para con los padres del niño, que son los que la emplean, si como ella dice, se vuelve contra ellos. En el caso de una niñera que tenía hostilidad hacia ella, páginas 20-21,
hizo todo lo que pudo para predisponer al niño en contra de la mujer, desprender el sentimiento positivo del niño por la niñera y dirigirlo hacia ella misma. Vacila en hacer lo mismo cuando los padres entran en la cuestión y creo que está plenamente en lo cierto. La diferencia en nuestro punto de vista es esta, que yo jamás intento predisponer al niño en contra de los que lo rodean. Pero si sus padres me lo han confiado para que lo analice, ya sea para curar una neurosis o por otras razones, creo que estoy justificada al tomar la línea que me parecía la más ventajosa para el niño y la única posible. Quiero decir que la de analizar sin reservas su relación con los que lo rodean y por lo tanto en especial con sus padres, hermanos y hermanas.